Para empezar a jugar al golf, lo más importante es hacer una serie de ejercicios que son físicos, que son muy importantes. El primero de ellos, que es para evitar lesiones, tiene que ver con la colocación del palo en esta posición, con el brazo extendido, y hacemos unos ejercicios muy suaves para fortalecer los músculos del antebrazo y el tríceps y para fortalecer un poquito la muñeca. Estos ejercicios hay que hacerlos con mucha lentitud. Se hacen aproximadamente un ratito con cada mano, siempre se está haciendo este ejercicio. Esto es antes de empezar a jugar al golf, es lo que debe de saber todo jugador principiante. Una vez que hemos hecho con una mano, cambiamos y pasamos a la siguiente mano. Es muy importante siempre que el palo hacia abajo, el brazo extendido y nunca rígido, sino recto, y dejamos que el palo esté en esta posición. Una vez que ya llevamos un ratito haciendo este ejercicio, cambiamos y nos lo colocamos en la parte de los hombros para hacer unos ejercicios de espalda. Y siempre con la columna recta, haciendo los movimientos siempre en redondo, muy suave, respirando normal para conseguir que los músculos trabajen relajadamente. El siguiente ejercicio, se coge el palo, se le coloca por detrás, se agarra por aquí y empezamos a tirar de él un poquito hacia arriba. Ahí, siempre despacio. Eso, así, siempre, y estamos un ratito con él extendido.